Soleburi, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Papalisquita y Solabú, Solabú, Solebú Martín. Solebú, maestro. Ahí vamos aprendiendo sí, como Liscas, ¿no? Sí, y como Bentancur. Ah, sí, sí. Madre, ya que estábamos hablando en el programa anterior acerca de lo cansado que amanecía Dani cuando usted salía en trance, que pasaba por encima de él, que era como una tractomula, decía él, ¿qué pasó? Para mí también fue bastante duro adaptarme a Esperanza, porque a veces yo cambiaba de sitio de dormir y yo amanecía muy pesado hasta que me tocó ir mirando y quedarme ya en un solo sitio. Entonces la pregunta es, tanto por lo que Esperanza tuvo más el magnetismo que ha recibido suyo, ¿su energía se volvió más fuerte, más pesada? ¿O qué sucedía ahí? Porque para mí fue muy duro eso al principio. A ver, las personas cuando tienen algún retraso mental tienen mucha capacidad, como los niños. El niño tiene mucha capacidad porque tiene totalmente limpia su conciencia y tiene totalmente limpio su cerebro. Entonces nadie los ha manipulado mentalmente. Entonces Esperanza no fue manipulada por nadie. Y como ella casi que se levantó, o yo la levanté a pesar de que ella me lleva 4 años, entonces para ella yo soy su verdadera madre. Yo la enseñé cómo ir al baño, cómo hacer, cómo mantenerse aseada, le enseñé muchas cosas y usted le siguió enseñando. Entonces, ella no ha sido manipulada por otro ser. Y ella, yo sé que ya hace muchos trances involuntarios y tiene mucha energía. Solo que como está muy mimada, entonces ella pues no lo hace. Pero ella tiene sus capacidades. Y para usted también tenía que ser muy difícil porque ella, sí, sin saber, está haciendo trances. Y yo muchas veces la llevo a ella porque a veces me sirve de compañía. Y sobre todo para yo poderla controlar un poco, porque ella, si yo no la controlo, ella puede sufrir de esquizofrenia. Sí, maestra, porque muchas veces uno ve que ella amanece como muy enojadita, sí, y otras veces muy suave, uh-huh, y hablando de mami. Entonces ahora entiendo, uh-huh, el por qué cuando amanece hablando de mami es que ella es porque estuvo con usted. Eso también, cierto. Madre, estas personas que han sufrido estos retardos cuando se están despertando, ¿por qué tratan como de quejarse mucho? Es hasta asustador. Porque no encaja perfectamente la energía con el cuerpo. Entonces, por eso es que yo insisto en que tan pronto se levanten, deben bañarse, para que con el baño, entonces ya resuelva su problema. Maestra, o sea que una persona así, de estas calidades, si pasa casi todo el día sin bañarse, ¿va a tener una tarde más difícil? Un día muy terrible. Sí, porque es que yo he notado que muchas veces, especialmente un domingo, uno se entretiene, que haciendo oficio, que después nos bañamos, y luego ya en las horas de la tarde, 2, 3 de la tarde, uno se baña, se organiza para salir. Pero al otro día, especialmente Esperanza, es un día pesado para ella. Sí, es muy pesado. Yo puedo levantarme a las 4 de la mañana o a las 8 de la mañana, y en el momento en que yo me levanto, yo tengo que ir a bañarme. Definitivamente, ahorita ya estoy más culta porque estoy colocando el baldecito para que caiga primero el agua, entonces guardo el baldecito, estoy colocando un balde con un poquito de agua y no estoy orinando dentro de la taza del inodoro, sino en el balde con agua para poderlo echar a las matas. Entonces, esto hace que mis plantas se mantengan bien y que el agua nos rinda un poco más. Y si yo puedo hacerlo, yo creo que lo puede hacer toda la gente. Bueno, madre, qué rico sería que las personas que nos están oyendo a través del internet, que sería muy importante que alguien, si conoce de personas que distribuyan estos sanitarios eléctricos, pues nos avisen. Ah, para sí, que eso sí sería fantástico. Entonces, a ver si se ponen en contacto con nosotros. Bueno, yo voy a buscarlo en internet, porque eso los hacen en Canadá. Canadá, sí, sí. Y yo tengo mucha gente en Canadá, entre otras cosas. Sí. Voy a ver si me está escuchando allá uno de los de Canadá, de mis alumnos. Entonces, por favor, investigar un sanitario que no se sienta ahí bien tranquilito y bota lo que necesite botar, incluyendo las toallas higiénicas, que yo ya no tengo. A mí sí que me tocó duro. En la época mía no había toallas higiénicas. Bueno, ya una parte para acá sí, pero en la época mía la toalla higiénica eran unas toallitas que uno hacía de trapos viejos, y entonces de sábanas viejas y todo se hacía.
y cuando terminaba la cuota, de pagar la cuota, había que ir a lavarlo, ¿no? Entonces yo aprendí que la sangre nunca se sale si usted le echa jabón. Entonces, para poder que se la saliera toda la sangre, hay que colocarlo en agua sola, purita, y entonces ella va saliendo. Pero si usted le echa jabón, se pega completamente. Madre, ¿le puedo contar una historia? A ver, que yo cuando le llevo su cota. Resulta que una vez estaba con mi mamá en el techo de la casa porque mi mamá se subía a arreglar las tejas y de ahí de las tejas veíamos el lavadero. Entonces había una señora, una inquilina, se fue a lavar. Y yo estaba mirándola como buen metido que siempre he sido. Y yo la miraba que ella entre más agua le echaba un trapo, más rojo salía. Entonces yo dije, esa señora se cortó un dedo y no se ha dado cuenta. Entonces le dije a mi mamá, le dije, mamá, la vecina se cortó un dedo y no se ha dado cuenta porque está lavando y cada que echa agua más rojo sale. Casi me pega en vez de explicarme. Después fue que me di cuenta de que no era que se había cortado el dedo, que tenía la cuota, sino que estaba lavando las famosas toallitas que se hacían en esa ahora época. Ahora las cosas son muy distintas porque en esa época uno tenía que lavar sus trapitos, eran unos trapitos, y uno los colocaba y a veces se le caían, entre otras cosas, ¿no? Yo me los colocaba siempre con un gancho, ¿no? Con un gancho de ropa. Y lo mismo con los hijos. Mis hijas vendían los pañales de galleta, de la galleta. Entonces se le ponía el pañal y había que ir y lavarlo, la caquita, la orinita, todo. Había que lavarlo. Ahora no, ahora chun, tire a la basura. Y con, tire a la basura. Entonces, por eso, ahora es más difícil enseñar a los hijos cómo ir al baño. Bueno, madre, hay una pregunta que quiero hacerle. Hoy en día es más fácil hacerle el aseo al niño o a la niña, porque pues viene la ropa desechable y ella misma se presta para hacer la limpieza. Pero me preocupa una cosa, madre, que uno ve que las mujeres o los mismos hombres que le hacen aseo a los hijos van tirando ya este bultico, que lo cogen y lo amarran porque él ya viene de la forma en que quede un bultico y lo van tirando en cualquier parte. Y uno muchas veces se encuentra en la calle, en el cesto de la basura, con este calor, y van tirando ese pañal con la materia fecal del niño o de la niña. Entonces, ¿esto va a perjudicar a la niña también o a los padres? Bueno, si lo tiran a la calle, por supuesto que los va a perjudicar a todos tres. Pero si lo tira al cesto de la basura, no. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde más se lo come o qué? No, porque muchas veces, madre, hay un cesto de la basura en una calle. Ahí está el recipiente, que son pequeños, que no son muy grandes, no, sino que lo van tirando. El cesto de la basura de la casa. Pero además se debe colocar con otra bolsita también, para que así no haya ningún problema. Entonces, pues uno dice que eso es muy fácil de hacerlo, y la gente le dice, no, es que para eso son los desechables, y eso lo van tirando así a la calle, común y corriente. Muy grave, eso es sumamente grave. Nosotros no los colocamos ya. Cuando ya nació, no, todavía con Doris se usaban esos. No me acuerdo si fue con Sandrita o con Johanna, que ya se usaban pañales. Sin embargo, yo traté de que no se usaran los pañales, sino que le enseñé de todas formas a hacer las necesidades en la miquita, y con eso la niña, por eso yo me la llevé al mes que la tenía que llevar donde el médico, en la clínica de Palermo, y la niña lloraba para los gritos. Todas las monjas venían porque la llamaban la milagrosa, y la niña lloraba para los gritos. Entonces me dijo la monja, ay, debe ser que siguió enferma. Le dije, no, es que quiere ir al baño. Y ella le dio mucha risa. Y le dije, ¿me puedo hacerlo ahí en el lavamanos? Y dijo, claro. Y ahí mismo llamó a todas las monjas, porque las monjas eran más metidas que el Dios que usted. Con eso le cuento todo. Y entonces se fueron, la llamaron, y yo mientras tanto le quité el pañal a la niña, hice que tocara el lavamanos, orinó y quedó tranquila sonriendo con todo el mundo. Y las monjas no podían creer, es que decían, pues que tiene un mes. Y le dije, sí, pero es que en un mes un niño puede aprender mucho. Es decir, no tuve el tiempo, pero yo creo que si a los niños, por ejemplo, se le ponen unos círculos en el techo de diferentes colores, entonces todos los días le dice, este es el azul, este es el verde, este es el rojo, este es el amarillo, el niño aprende a todos los 2 meses a distinguir los colores. Y si después se le sigue colocando, este es el 1, el 2, el 3, el 4, aprenden. Y si este es la A, al año el niño sabe leer, sabe perfectamente leer y sabe hacer de todo. Pero lamentablemente nosotros pensamos que el niño no es tiempo para que aprenda.
Y sí, el niño aprende muy fácil. Somos nosotros los atronados que no sabemos dirigirlos. Sí, madre, porque es que los científicos han llegado a la conclusión de que la mayoría de los sicarios han tenido una vida muy difícil. En la casa los padres peleaban, el papá le pegaba a la mamá, los insultos, las palabras, todo. Entonces eso los traumatizó, o no sé si es que lo utilizan como medio para poder hacer estas cosas. Yo creo que es la dificultad en las familias, la falta de comprensión, los golpean mucho a los niños, les dan con lo que encuentren. Ahora, como hay tanto padrastro, entonces los padrastros abusan del niño y de la niña. Y yo creo que yo conocí un señor en Medellín que tuvo una hija con su propia hija. Era hija de él. Y le dije a la mamá, a la esposa, y usted así sigue con ella, entonces ¿qué nos va a dar de comer? Pues es que eso se llama prostitución. Esa sí es prostitución. Así que no sé qué vamos a hacer. Bueno, entonces es un poquito doloroso, y ahora se oye mucho que el padrastro mató al niñito, que el padrastro violó a la niña, que violó a no sé quién. Yo creo que tal vez eso es lo que yo más agradezco con Dani, porque Dani, las niñas estaban, siempre les preguntaba, ¿cómo se porta tu papá? Muy bien. Él nunca les faltó al respeto. Y Gloria, que era la metida, que le gustaba dormir con él o conmigo, con el que fuera, pero dormir con alguien entrepiernada. Entonces, cuando él le tocó dormir con ella, entonces, ¿qué hizo? Durmió con la pijama, con el pantalón, con no sé qué, y se puso la cobija alrededor. Y Gloria, ¿y qué pasó? Bueno, duerma ahí. Entonces durmió, porque a Gloria le gustaba pegarse así, como una garrapata. Y se pegaba, pero él jamás en la vida les faltó el respeto a las niñas, nunca, por ningún motivo, a ninguna hora, y él era un hombre que respetaba verdaderamente. Y en cambio ahora los padrastros son los que están violando a las niñas, bueno, y los madre, profesores. Exacto, eso es, madre, por la libre personalidad, porque se dice ahora que el desarrollo de la personalidad hay que dejarlo libre. Y que si el papá se está bañando, inclusive, ¿qué día mostraron por televisión? Dice que para ahorrar agua, el papá se bañaba con la niña, y él bañándose y también bañando la niña, la desnuda y la baña. Entonces, es una falta de respeto o de conciencia que se metan al baño el papá con las hijas o los hijos a bañarse estando desnudos. Bueno, yo no fui criada así. De todas formas, yo creo que de uno siempre la carne es carne, ¿no? Entonces las niñas de pronto empiezan a mirar, de pronto él empieza a sentir sus deseos también. Claro que en la antigüedad eso era lo que hacían. Los indios nunca se bañaban con ropa, ni mantenían ropa tampoco. Pero era una cosa muy natural. Pero como el vestido, por ejemplo, es una forma de excitación al otro sexo o al mismo sexo. Entonces, cuando uno se pone un vestido, desnuda a la persona no se ve ninguna gracia, pero ya vestida sí se le ven muchas gracias. Entonces, se siente. Entonces, el vestido para de hombre o de mujer es una cosa sensual. En donde se expone el vestido es para que los demás sientan, porque entonces usted dice, uy, cómo le queda bien ese vestido, uy, pero cómo le queda bien ese color, uy, cómo le queda bien esa chaqueta. Usted se siente muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? Usted involuntariamente está excitando a las personas. Cuando están desnudos, no se excita tanto. Pero de todas formas, como los niños tienen que estar en descubrimiento, entonces siempre, a veces, hay abusos de parte de los padres con los hijos. ¿Por qué le hice la pregunta, madre? Porque hay culturas, por ejemplo, conocí algunas familias, y pues no quiere decir que toda esa raza o esa nacionalidad sea así. Yo conocí unos húngaros en Cali, y uno llegaba y le tocaba y le decían, siga, le abrían la puerta y uno seguía, sigan hasta la alcoba, y uno encontraba, madre, al señor bañándose con los niños, inclusive el señor masturbándose delante de los niños, pues y que grave. Eso era normal, no. y uno le decía, eso no lo debe de hacer, y ellos decían, esa familia por lo menos lo decía, es que para nosotros esto es muy normal, ustedes lo ven mal, pero nosotros no, eso es algo que es... A ver, es sumamente grave y es excitar precisamente a los hijos, ¿no? Pero yo también conocí otra familia en Bogotá,
que no era húngara, ni un garabato. Entonces yo conocí una familia en donde la señora salía tranquilamente desnuda por toda la casa y sus hijas también, muy bonitas, tanto la mamá como la hija. Y de esas cosas que un día me dio por llegar allá, a esa casa, tuve que ir a algo. Y me abrieron la puerta, ah, sigue tranquila, y todas están. Yo le dije, no, otro día. Yo me asusté mucho porque había tres personas y las tres estaban desnudas. ¿Qué estaban haciendo? No tengo la menor idea, pero yo salí corriendo. Porque yo no soy capaz de vestirme delante de mis hijas. No, me da pena ver a mis hijas desnudas. Es decir, cuando estaban chiquiticas está muy bien, pero ya ellas están grandecitas y yo no soy capaz, me da pena. Pues me tocó ver a una de ellas desnuda porque tuve que hacerle un tratamiento y la otra también. Pero yo me siento incómoda viendo a mis hijas desnudas. Pero si le está haciendo un tratamiento es porque es algo totalmente distinto. Sí, muy distinto, pero de todas formas me siento incómoda. Bueno, a mí me llegó un correo, madre, de que unas personas van al restaurante y se sientan, llaman al mesero, piden lo que se van a comer y luego le dicen a esa persona que tiene una llamada. Entonces la persona va a contestar la llamada, pero cuando sale, otra vez que regresa a su puesto, encuentra que todo el mundo está desnudo. Entonces se queda con los ojos cuadrados, no sabe qué hacer, se devuelven a ver si fue que salió por otra puerta. Y entonces pues es muy curioso el correo y al final pues le dicen que es una cámara escondida. Pero entonces ahí se ve que unos se tapan la cara, no quieren observar, otros quieren observar. O sea que eso es parte también de la madurez de uno. Bueno, yo creo que depende de cómo nos estén criando, ¿no? Por lo menos yo en la casa mía con mis hermanas y mis hermanos nunca vi a ninguno de ellos desnudo. Nunca. Ni por equivocación, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanos. Entonces, por supuesto, uno va a ver una cosa de esas y se siente raro, ¿no? Cuando empezaron a llegar aquí las películas pornográficas, encontré que todas las mamás llevaban a sus hijas a que las vieran, que para que aprendieran. Yo no fui capaz de llevar a mis hijas a eso. Me parecía espantoso que mis hijas tuvieran que ver toda esa pornografía, porque entonces, ¿qué? Salen excitadas a buscar el primero que pase para que les ayude, ¿no? Bueno, madre, eso se da mucho en tierra caliente, ¿no? Que se sientan a almorzar o a desayunar y están en una pantaloneta y en muchas ocasiones en pantaloncillos, están allí para comer. Entonces la pregunta mía es, si yo salgo a alimentarme, llego a la mesa y casi todos están desnudos, porque pues solamente una ropa interior, ¿eso también ayuda a que haya desorden? Claro, y uno a la mesa tampoco vive ni siquiera en pijama, ¿no? Entonces, aunque la pijama esté muy cubierta, yo creo que en mi vida he ido dos veces a la mesa en pijama por algo, quién sabe qué, pero tampoco se ve ni siquiera en pijama. Yo creo que cuando uno va a comer, ese es un rito muy especial, es como cuando uno va para el cine, como cuando uno va a ir para la iglesia, cualquier cosa, entonces se viste bien. Todo lo contrario, cuando está en la mesa debe ir bien peinado, bien arreglado, organizarse para poder desayunar, almorzar. Porque cuando usted está bien organizado y se sienta a la mesa, el alimento le va a servir más que cuando está desorganizado. Bueno, madre, no sé si habrá tiempo, pero también quiero hacerle una pregunta. Usted siempre ha recomendado que no se lleve comida a la cama. Hay gente que fascina que el domingo llegue simplemente porque todos van a desayunar ahí en la cama. ¿Tiene algún problema comer o desayunar ahí en la cama? Muy grave. Y por ejemplo, a mí me dicen siempre que llego a un hotel, usted puede pedir la comida en un hotel, que me decían, usted no va a pagar nada, puede mandarlo, es que así no pague nada, pero yo no traigo comida a mi cuarto. Es que ese es otro rito distinto. El cuarto es para dormir, es para hacer trances, es para hacer cosas. Y es el comedor matrimonial también, ¿no? Entonces, de ninguna manera uno debe llevar para allá otro tipo de comida, ¿no? Me parece sumamente grave que las personas coman en la cama. Y eso, para mí, eso es desaseo. Eso es todo el problema. Claro que hay señores que le llevan el desayuno a la cama a la esposa por consideración, porque las quieren, todo eso. Pero una vez Dani quiso llevármelo, le dije, mi vida, yo quisiera como desayunar contigo en la mesa, ¿cierto? Yo querría te complacerlo, es que no me estás complaciendo, mi amor.
yo te agradezco mucho. Nunca te voy a traer a ti el... Te traigo el café, que es muy distinto. El café o el jugo. En la mañana, por ejemplo, a mí me llevan el juguito de algarroba. Eso me lo llevan todos los días. Entonces allá me lo tomo. Pero no en la cama, sino que me lo ponen a un ladito. Mientras tanto yo ya he ido al baño, yo ya he hecho la gimnasia. Entonces vengo y me lo tomo, pero nada más. Pero que me lleven la carnita, el pollito, la arepita, el chocolatico. No, ni se debe hacer. Y tampoco, y menos el almuerzo. Eso me parece todavía más grave. Sí, maestro, le hago la pregunta porque, o le hice la pregunta porque uno ve también que llegó las horas de la tarde, 3, 4 de la tarde, se van a ver una película y llevan las crispetas, llevan la gaseosa, llevan todo a la cama. Entonces, usted ha dicho que no es solamente por el aseo, sino porque si se riega sal también en la cama hay problemas. Sal y la comida, cualquier comida que se riega en la cama de todas formas trae problemas a la persona y empieza como a que le esté faltando el alimento, le esté faltando. Aparte de que las personas se engordan terriblemente comiendo en la cama, me parece espantoso. Pero para mí la verdad es que la comida es un rito muy especial y por eso yo me siento con toda la ceremonia del caso. Y eso sí, ya yo me acostumbré ahora. Que si no hay nadie ahí, yo empiezo y se acabó. Y si los otros llegan después, llegan después. Ya antiguamente, cuando estaba con Dani, entonces todos estábamos junticos en la mesa del comedor. Pero como ahora yo vivo sola y abandonada, con cara de venada, entonces todos, está Tiana, está el marido, está Luz Elena, está Robert, pero uno se levanta una hora, el otro a otra. Yo no me voy a quedar esperando a nadie, sino hasta luego, voy a desayunar y barriga llena, corazón contento. Bueno, maestra, entonces algunas personas van a pensar, los que nos están escuchando, que si la persona no se puede levantar porque está enferma. Es muy distinto. Ah, eso es distinto. Es muy distinto que usted, estando enfermo, coma en su cama. Es muy diferente. Pero ¿por qué no se debe comer en la cama? Porque usted le está diciendo al ángel guardián, manténgame enfermo porque me gusta la cama. Entonces, por eso... Yo, cuando nació Luz Elena, que fue mi primera hija, el mismo día me levanté y el mismo día salí de ahí a comer en otro lugar. Porque yo no quería decirle al ángel guardián, bueno, entonces venga, me sigue enfermando para que me traigan la comida a la cama. La persona que come en la cama regularmente vive muy enferma. Bueno, ahí nos enfermaron. Se fue el tiempo. Una miradita así como redonda, ¿no? En todo caso, Martín, le agradezco mucho por acompañarme en este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego! Yo la levanté a pesar de que ella me lleva 4 años. Entonces, para ella yo soy su verdadera madre. Yo la enseñé cómo ir al baño, cómo hacer, cómo mantenerse aseada. Le enseñé muchas cosas. Y usted le siguió enseñando. Entonces, ella no ha sido manipulada por otro ser. Y ella, yo sé que ya hace muchos trances involuntarios y tiene mucha energía. Solo que como está muy mimada, entonces ella pues no lo hace. Pero ella tiene sus capacidades y para usted también tenía que ser muy difícil porque ella sí, sin saber, está haciendo trances y yo muchas veces la llevo a ella porque a veces me sirve de compañía y sobre todo para yo poderla controlar un poco porque ella, si yo no la controlo, ella puede sufrir de esquizofrenia. Sí, maestra, porque muchas veces uno ve que ella amanece como muy enojadita, sí. Y otras veces muy suave, uh-huh. Y hablando de mami. Entonces ahora entiendo, uh-huh, el por qué cuando amanece hablando de mami es que ella es porque estuvo con usted. Eso también, cierto. Madre, estas personas que han sufrido estos retardos cuando se están despertando, ¿por qué tratan como de quejarse mucho? Es como, es hasta porque asustador. No encaja, porque no encaja perfectamente la energía con el cuerpo.
Entonces, por eso es que yo insisto en que tan pronto se levanten, deben bañarse, para que con el baño, entonces ya resuelva su problema. Maestra, o sea que una persona así, de estas calidades, si pasa casi todo el día sin bañarse, ¿va a tener una tarde más difícil? Un día muy terrible. Sí, porque es que yo he notado que muchas veces, especialmente un domingo, uno se entretiene, que haciendo oficio, que después nos bañamos, y luego ya en las horas de la tarde, 2, 3 de la tarde, uno se baña, se organiza para salir. Pero al otro día, especialmente Esperanza, es un día pesado para ella. Sí, es muy pesado. Yo puedo levantarme a las 4 de la mañana o a las 8. Solevú, Paparisquita, y Solevú, Solevú Martín. Solevú, maestra. Ahí vamos aprendiendo a ver cómo le discan. Sí, madre. Y como Bentancur. Ah, sí, sí. Madre, ya que estábamos hablando en el programa anterior acerca de lo cansado que amanecía Dani cuando usted salía en trance, que pasaba por encima de él, que era como una tractomula, decía él, que pasó. Para mí también fue bastante duro adaptarme a Esperanza, porque a veces yo cambiaba de sitio de dormir y yo amanecía muy pesado hasta que me tocó ir mirando y quedarme ya en un solo sitio. Entonces la pregunta es, tanto por lo que Esperanza tuvo más el magnetismo que ha recibido suyo, ¿su energía se volvió más fuerte, más pesada? ¿O qué sucede ahí? Porque para mí fue muy duro eso al principio. A ver, las personas cuando tienen algún retraso mental tienen mucha capacidad, como los niños. El niño tiene mucha capacidad porque tiene totalmente limpia su conciencia y tiene totalmente limpio su cerebro. Entonces nadie los ha manipulado mentalmente. Entonces Esperanza no fue manipulada por nadie. Y como ella casi que se levantó 8 de la mañana, y en el momento en que yo me levanto, yo tengo que ir a bañarme, definitivamente. Ahorita ya estoy más culta porque estoy colocando el baldecito para que caiga primero el agua, entonces guardo el baldecito, estoy colocando un balde con un poquito de agua y no estoy orinando dentro de la taza del inodoro, sino en el balde con agua para poderlo echar a las matas. Entonces esto hace que mis plantas se mantengan bien y que el agua nos rinda un poco más. Y si yo puedo hacerlo, yo creo que lo puede hacer toda la gente. Bueno, madre, qué rico sería que las personas que nos están oyendo a través del internet, que sería muy importante que alguien, si conoce de personas que distribuyan estos sanitarios eléctricos, pues nos avisen. Eso sí sería fantástico. Entonces, a ver si se ponen en contacto con nosotros. Bueno, yo voy a buscarlo en internet, porque eso los hacen en...